Hola, hola gentecilla, ¿qué tal? Soy Necro y estamos aquí en Path of Exile. Estamos en el parche 3.10, en el inicio de la Liga Delirium. Ya sabéis que en este tipo de streams suele estar durante muchas horas, pero como en YouTube, pues creo que no es bien subir un vídeo de 10 horas, pues os lo voy a poner en cómodas raciones de 2 horitas o 2 y pico. Espero que podáis disfrutar del vídeo un poquito más. Vale, vamos a meter un montón más de año. Me estoy viendo un poco corto de año. Tengo una idea, tío. Podríamos Misterios del juego. rushear este, ¿no? Y pillar un poquito más de aguante, pero vamos a meterle daño. Quiero mucho damage. De hecho, ya me queda solo Kitaba para terminar este acto. ¿El primero? El quinto acto, la primera vuelta. Ah, primero. Vamos a tirar aquí un montón de armas. Cuando llegue a segunda vuelta, voy a hacer una pequeña pausa para comprarme equipo. El único problema con esta build es que vas tan rápido en mina que me pasé al modo siguiente. Con ¿Tú qué los te has golems. puesto para correr? ¿Ah? ¿Qué te has puesto para correr? Pociones. Nada. ¿No? ¿Nada? Tengo el Shield Charge. Y lo único que hice fue invocar un Summon Lightning Golem. Y con el buffo, con todos los buffos potenciados que me está dando una cantidad de velocidad de ataque que hace que vaya el Shieldcharge sopladísimo hacia adelante. Bueno, y tendrás faster attacks en el Shieldcharge. También, pero se lo saqué antes y aún así iba todo ciclado. ¿Quién quería el de esto que me susurra? Es que el Shieldcharge es mola un montón. Para moverse. El único problema es que en los lugares que hayan los layouts, que son de saltar, o sea, de teletransportarte, el Shieldcharge se. Ya, como Cells, por ejemplo. El que quería el trial del Swiftling Fear, que me susurre, por Era favor. yo, pero no, no voy a entrar. Gracias. A ver, ¿me puedo esperar a que termine No, esto no, aquí? no voy a entrar, no te preocupes. Si luego voy a usar mapas, me acabará saliendo. Y si no, pues lo digo en el stream y a alguien le caerá. ¿Cuándo podéis intentar entrar a la guild? Voy a hacer plazas el viernes. Para darle una semana de tiempo a la gente que, por lo que sea, por situaciones personales, no ha podido entrar. Y ahí ya pues. Lo digo con respeto, incluso con admiración. Hay uno que es como una encarta del pueblo, sabe todo. Sí, pero no está aquí. Tenías que ver a Máximos hablando del pueblo. Máximos decimos medios está a otro nivel. Una encarta del Poe. ¿Eso Una suena raro? enciclopedia, supongo. Aquí de todas formas hay gente que pilota mucho. Pero lo de Max es. Carta. Eso sí sentido. ¿No sabes lo que es una carta? No tengo ni puta ¿De idea. qué año es esa persona? ¿Qué es una encarta, Oh, tío? pues ya sé. La edad se te deduce rápido. Yo ¿No siento sabes lo que es chiquitín. una encarta? No, ¿qué ¿No es? sabéis lo que es la encarta? No. Sí. ¿De qué año eres, Tinker, tío? Yo soy Virgen pequeñín, os lo he dicho tío. muchas veces, no me hacéis Pero lo caso. sé yo y se supone que soy más joven que tú. La Y yo soy encarta más es joven que una tú, Taco. enciclopedia electrónica que vendían. En CDs, porque aún no había La primera enciclopedia electrónica que decía. Ah, Oh, me acuerdo que podías espérate. recorrer los monumentos como en una cámara en primera persona y te dejaba mover. Espérate, Oh, porque me voy a sí. fallar vuestra mente. Yo tenía una enciclopedia Salvat en papel. Hombre, todos. Acá tenemos Y dos. no tengo ni puta idea de que era una encarta. Todavía. Y entiendo que la encarta será más reciente que la Salvat. Con lo cual no es un problema de edad, es un problema de que soy Depende. un puto ignorante. ¿Algún problema? No, depende de la edición de la Salvat. Pobre, tú ya lo tienes hecho. Tenía libros del barco de vapor. Yo ¿Sí? me he leído a Fray Perico y su borrico. ¿Completicos? ¿Toda la ¿Cómo lo ha serie? hecho ella? Creo que sí. Toma, el Lofren. Ah, ok. ¿Qué es los servers de PoE están tan mal ahora? Yo qué Hoy sé. y ayer, ¿y qué? Porque he iniciado liga y en vez de ser solo un estrés de fin de semana, dada la situación actual, el estrés está siendo de 2 semanas. Aunque Bueno, parece pero ser que se va a dos. cortar bastante, gente. No está confirmado, pero parece ser que China ha hecho un enorme avance y ya tenemos posible cura. Sí, Y están pero. haciendo pruebas en Estados Unidos también. Así que igual esto se acaba antes de lo que pensábamos. Ojalá. Ojalá. A ¿Qué ver. tal las espadas? A ver, no nos flipemos porque aunque fuera verdad, luego suministrarse a la población no es una cosa que se haga en un día. Primero tienen que probarla. Cuando ya dé buenos resultados, tienen que A probarla. cultivarla, por decirlo.
¿Qué tal las espadas voladoras? Muy bien, va muy bien. Y otra cosita, que la vacuna no es una cura. La gente que ya no, está contagiada, pues... Ya, pero ahora mismo el problema que estamos teniendo es que para que no saturemos la sanidad, no estamos saliendo de casa. Problema de propagación. Eso con la vacuna ya no va a ser necesario. ¿Han metido alguna nueva... algún nuevo stash en esta liga? Sí. El dot degenerativo. ¿Eh? No, no han metido ninguno. No, van a cambiar la interfaz del... del mapa. De los artesanos del mapa. Para yo que no les pidas la misión. Donde meter ni los oils ni los momentos de minimulca. ¿En serio lo oís? Yo no lo oís. Yo debo tener la música muy alta, no sé por qué. Que yo no tengo sitio donde meter ni los oils ni los trozos de metamorfos. Para eso están los stats normales. Y hay un tipo de corrency que tampoco va a ninguna parte. Por ejemplo, los que parecen una vela. Los... ¿cómo se llaman esos orbes? Que son azules. Pues los Heartbringers creo que son. No caben en ninguna parte tampoco. Eso me parece una toca de cojones, tío. Han añadido unos cuantos. ¿Cómo? Esta liga han arreglado un poquito, han añadido unos cuantos huecos para eso. Han añadido huecos para los nuevos Exalted. Y para los y algunos de Heartbringer. Y poquita cosa, ¿eh? A ver, pusieron para los fragmentos de Engineering, Binding, Ancient, Horizon y Heartbringer. Puede ser que fuera el Horizon el que yo digo. El que es como una vela azul, no sé cómo se llama. ¿El Heartbringer? El Heartbringer creo que es. Ese ahora lo medio, mira, está aquí. Sí. Ese antes no tenía sitio. No. Pero nos sigue faltando hueco para los aceites, para los orbes de delirio, para los catalistas de metamorf. Luego, por ejemplo, los Ancient tampoco tenían, y ahora sí tienen. Han hecho mejoras. ¿Por qué tienes vía reseteada? Porque me he puesto esta arma que me han pasado. Pasa que son tan, entre comillas, pocas cosas que no han... no les renta hacer una pestaña por 10 ítems. Pues que añada grande la de fragmentos, ¿qué quieres que te diga? A ver. O sea, hay para ponerle más, el hueco más de metamorf, pues en la línea de abajo, que está vacía, ahí pones para todos. Pones todos los oils y en una línea con todos los oils y otra línea con todos los catalysts. Ya está. Pero mira, que es que en serio esa pestaña ya está, pero... que era una pestaña de mierda de fragmentos y cada liga es mejor. Pues ya está, pues la mejora, ¿no? En el de currency, ahí hay un huevo de sitio para seguir metiendo cosas. Mira, entre el portal de... El scroll de portal. La de fragmentos está jodida con los escarabajos. Lo de blacksmith, ahí hay para dos o tres huecos. Luego, en la abajo del todo tienes ahí para meter mínimo seis huecos más. Hombre, si se al lado de, a la izquierda del scoring, tienes para tres más. O para dos más. Dos abajo y uno. O puedes el cuadro central, lo puedes empujar para arriba, hacerlo un poco más pequeño y añadir otra línea de baja. Vale, a ver, he llegado a la segunda vuelta. En esta segunda vuelta vamos a capear algunas cosas. Me voy a mantener todavía el 6 link, pero no puedo seguir como estaba hasta ahora. Voy a capearme las resistencias y me voy a meter un poquito más de vida. Me quito esto, que es lo que no es esencial en mi build. No me da velocidad de movimiento, ni me da cargas de nada, ni me da resistencia, ni me da nada. Ahora mismo, por ejemplo, si quito esto, mis resistencias mejoran. Pero tengo un requisito de destreza negativo. Ahora mismo tengo que capear mis resistencias, me falta unos 40 de cada tipo. Y que solo puedo capear con los anillos. Y luego me falta destreza para poder equiparme determinadas cosas. Puedo o bien simplemente pillar ítems random del Guild Stars o de mi propio alijo y punto. O comprarlos. Vamos a pillar un par de ítems y a correr. Veréis que no es caro. La cuestión es, mi nivel ahora mismo
es 46. Tengo que coger cosas que sean más bajas que mi nivel. Yo no me puedo poner nada que sea más alto que mi nivel. ¿Eso cómo se hace? Muy sencillo. Nos venimos aquí y decimos, quiero un cinturón. Quiero que tenga vida. Vamos a pedirle dos resistencias, por ejemplo, frío y fuego. Y vamos a pedirle que el nivel máximo sea 46. Buscar. ¿Vale? Y aquí tenemos, por ejemplo, el cinturón que me da todo lo que le he pedido por un jaguarero. Vamos a ser más exquisitos. Vamos a pedirle 40 de vida, 30 de resistencia y 30 de resistencia. Lo que le estoy pidiendo tampoco tiene una barbaridad. Por un alchemy ya tenemos el cinturón que nos da todo lo que le he pedido. Además hemos dicho que necesitábamos destreza. Vamos a ver si hay alguno con destreza. Si no, se los sacamos a los anillos, pero por preguntar. Con destreza solo hay uno y vale 100 caos. No nos vamos a meter en ese percal. Ya sacaremos la destreza a otra cosa. ¿Vale? Pues aquí tenemos por un alchemy un caos. Por ejemplo. Ya, vamos a pillar este, por ejemplo. No nos vamos a calentar mucho. ¿Esto es necesario? No. Pero nos va a facilitar bastante la fase LB. Como estoy en segunda vuelta, me lo puedo permitir. Haremos lo mismo con los anillos y con el amuleto. Perdonad que os haya interrumpido de esta manera, pero tengo que avanzar el stream, que es posible que pare de aquí a poco. De un caos, que también es viable. Ahí está. Ya tenemos un cinturón que cumple con todo lo que queremos por un caos. Sí, aunque no tuvieron el hueco, podías meterlo en el stash de currency, los Heartbringers, sí, y los Oils, y los Splitters antes, y los... los Catalyst. Gracias. O sea, realmente el problema es eso. Vale. Como llevo muchos únicos, ahora mismo, por ejemplo, edición no le puedo meter. Entonces, vamos a poner esto aquí. No me deja meterle nada. Nos lo quedamos. Mis carencias ahora mismo son las mismas, pero en este caso mi carencia más tocha es Lightning frente a estos dos. Vamos a coger ahora, vamos a hacer lo mismo. Pero se lo vamos a pedir, por ejemplo, a un anillo. Y a este anillo vamos a cambiar Fire por Lightning. Buscar. De hecho, mi requisito va a cambiar, porque ahora mismo solo necesito 14 de fuego y 11 de frío. Vamos a cambiar entonces, por ejemplo, frío a 11. Y en este caso, mira, aumento el gamble incluso. En este caso también le puedo pedir destreza. Un anillo con destreza, resistencia, vida. Por un alchemy lo tengo, que me da todo lo que necesito. Me va a maxear la resistencia al frío, me va a dar un montón de rayo y me da 11 de destreza. Es poquita destreza, mira, 31 de destreza por un caos. Este ya me gusta un poco más. Vamos a pillar este. Vale, pillamos un caos. Y si nos lo vende, esto es solo para ir leveando. Esto es una cosa que entiendo que Tora seguramente no habrá hecho, pero yo me voy a maxear todo del tirón y así luego puedo. De hecho, en algún momento me podría comprar un 6 Link con vida y a correr y me mejoraría. Mi yelmo es muy mejorable, mi bota es muy mejorable. Puedo cambiar todo eso. Voy a ver cómo de apura voy y en base a cómo de apura vaya. Listo, gracias. Bien. Y ahora que ya tengo maxeada esta, voy a pillarme uno que tenga fuego y rayo, pero más bajo, y vida. También tengo destreza suficiente para volver a equiparme esto. Pero aún así, como luego me voy a volver a quedar sin destreza, vamos a volver a repetir la búsqueda, cambiando los requisitos en este caso de fuego. Le vamos a pedir 14. Y de lightning le vamos a pedir 13. Mantengo la búsqueda de destreza. Y tenemos el que quiero por un fusing. Vamos a ser más puñeteros con la vida. Vamos a pedirle 60. No sé si habrá con 60. Dos fusing. Un caos. 61. Aquí tenemos uno que nos da destreza, resistencia, nos da de todo. Este también mola. Nos da maná. Destreza. Este nos da un poquito más de destreza. Vamos a probar con este. Y aún nos vamos a quedar con el amuleto libre. ¿Qué le pedirías a un amuleto, Taco?
Está con Otora. Destrezas que te falten y Minion Damage le puedes poner también y... Nivel de gemas. Ya, pero eso tiene que tener influencia. Vale, vamos a seguir pidiendo de momento aquí un par más. A ver si alguno cuela. Hemos puesto el requisito de nivel, recordad. Entonces ahora mismo todo lo que nos ofrezcan ya viene capeado al nivel que nosotros necesitamos. Vamos a tirar. Me está dando error de unión. Voy a intentar teletransportarme a su hideout. Me está dando error. Lag. Vamos a abandonar el grupo y a reinvitarlo. Y ahora sí me deja. Ya está. Puedes usar un pseudomote Total Resistant. Sí, pero no es necesario. ¿Listo? Nos da el anillo, el Maestor. Requiere nivel 48. ¿Por qué me saca un anillo con requisito de nivel superior al mío? En una base a lo mejor que era de nivel superior. Sí, pero yo en la búsqueda he especificado que nivel máximo 46. Ah, vale, fallo mío. Aquí le he puesto el nivel máximo del ítem. El ítem level. Yo le tenía que haber puesto aquí requisito de nivel. Si llego a poner aquí el requisito de nivel, no me habría sacado este anillo. Bueno, 48 es dos niveles más del que tengo, no pasa nada. Pero ese anillo, por ejemplo, mi filtro me lo tendría que haber parado. ¿Cómo es la página de Trade? Poe Trade Macro. Poe.trade, perdón. Aquí tenemos el anillo. Vale. ¿Qué? Voy a probar una alba buena. La que probé la otra vez no era... ¿Qué te voy a decir? Si ha mejorado mucho o no. Una alba bien monta. Bien, tema amuleto. Nos han dicho que busquemos daño a minions y... Vamos a ponerle vida. Destreza, podríamos buscar minions. De hecho, no sé cómo buscarlo. ¿Estás buscando el amuleto final para la vida? No, uno random para irle veando. Entonces pídele resistencia y... Ya tengo la resistencia escapada sin el amuleto. Voy a pedirle vida. Vida y destreza, ya está. ¿Las estadísticas que necesitas para tener la gema al máximo nivel tienes? Más o menos. Al máximo nivel no, pero suficiente. Si este me acepta. ¿Qué cojones? Status to Unity Guild, Scammers Bot Guild. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dani? Me están llegando alertas de la guilda que están haciendo cosas raras. No sé si el tío es un mod. A ver. Vale, ahora lo miro. No está mirando. Es hermoso. De hecho, ¿no? Es un random, entonces, esas alertas que me están llegando. ¿Alertas? Sí, me estaban llegando mensajitos ahí en blanco a la derecha, como... No sé, raro. Da igual. Vale, ya tenemos entonces ahora mismo todo listo. Nos falta por cambiarnos un anillo, que necesitamos dos niveles más. Lo voy a hacer en un momentillo. Y con esto acabamos de subir nuestra vida a 1500, que sigue siendo muy poquito para el punto en el que estamos. Para que os hagáis una idea, como la vida tendría que ser 400 por acto, tendría que estar en torno a 2000, 2000 y pico. De hecho, en acto 6 tendría que terminar con 2400 para ir cómodo. Luego me tenía que poner pociones anti-bleed y esas polladas. Vale, ya sé lo que es. Mira, Nigro. ¿Dónde estás? En mi base. Acepta la invitación aparte. Ya lo tengo. Es que te cambias en la party. No, espérate. Esas alertas es un amigo tuyo que se cambió el estatus de su personaje. Vale. Me pareció raro, pero vale. ¿No te ha salido? No. El negro de allá. ¿Cómo saber qué objetos amarillos vender por subasta? Pues yo
todos los vendo en la tienda. Teniendo un programita de droiga o teniendo la capacidad de reconocerlo. Cosa que tienes que saber bastante el juego. Ahora sí, me ha salido. Bendy es Delirium Furiamento, Change Statum, tu Nigro guapetón. Y Tora, tú así se torlea a Nigro. ¿Cómo lo estáis haciendo? Cambiando vuestro estatus. En la S. El mío que pone soy pobre. S. Ahí. Ahora a empezar los spam en el. Vale, tomo nota. Muchas gracias. Nigro Gañanser, cabrón, eh. Vale. Soy nuevo, ¿qué programa? A ver. Poe.trade para poder tradear, es la página. Poe trade macro para ver el valor de los ítems. Exclamación Poe. De hecho, no sé cómo es. Comandos. Me acaban de vender un arma con incubadora. Exclamación. Muy bien. Poe trade. Ahí tienes el enlace de vídeo explicando cómo funciona. Vale, dos niveles más y nos terminamos de maxear. Vamos a ver qué tal se porta la vila en segunda vuelta. Aquí los bichos en teoría son más duros. Tenemos nosotros reducción de resistencias y demás. Pero ya las hemos capeado, los hemos corregido. Vamos a invocar las armas y vamos a ver qué tal se hace esta misión, que es de las facilitas. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que puedo hacer es buffarme todavía más algunas habilidades con la enance. Que ya me la puedo equipar, creo. La tengo a nivel 3, no es perfecta, pero es bien, me ha costado 20 caos. Con lo que mi Convocation y mi Molten Cell están potenciadas. Tienen más quality. A la Molten Cell me parece que eso le afecta dándole más duración. Y a Convocation no lo sé. Es 16% tu quality o soporte de skill, es decir, más 0 y más 0. Ah, no, vale, 16. Este la más duración. Y este la también más duración. Vale. Me imagino es para el Baal Molten Cell. Ahora sí. Recasteamos las espadas. Vamos a ver qué tal la supervivencia de la build. Recordad que a nivel 70 ya nos vamos a poder equipar el peto para hacer que todo esto se haga solo. Yo solo voy a tener que tirar una poti. ¿Quién me presta 50 caos? Tengo un exalte, caos ya no tengo. Me los acabo de gastar ahora. Pero estamos. Dígame un exalte por 50 caos. Buen negocio. Te lo puedo devolver con intereses de esto. Te puedo dejar el exalte, no lo voy a usar hasta mañana. No creo que farme un exalte de aquí a mañana. Okay, no importa. Que quería comprarme la anima esto, pero bueno. Y estando en la mina, como dices que estás, dices que no te vas a sacar un exalter. Hostia, un 5 link. No, es que estoy. Es que me tomé una pastilla para dormir y por eso ando como muy. Sí, me he percatado de algo. Sí, no, fue una pastilla para dormir. No, no se preocupen. Pero hace ya como 2 horas que dices que te lo has tomado, ¿no? Sí, de antes. Y lo de irte a la cama a dormir, no. Que la pastilla no sirve para eso. Para allá voy, para allá voy. Quería terminar de hacer esto. Si es que mi mente no se pudre antes de. Que cambié el servidor y ahora ya no tengo tanto lag. Por lo menos el servidor norteamericano tiene un. ¿Dónde estás? ¿En Washington? Sí, ahora estoy en Washington. Tan normal, tan normal, tan normal. Vamos a ver qué fragmentos me da. No lo imaginaba. A Chiri, solo a Chiri. Bueno, ya estáis viendo que te limpia la vida. Va por tier, ¿eh? Eso. ¿Alguna noticia de Poe 2? ¿Fecha estimada o algo? Sí, hay una noticia de Poe. Diciembre de 2020. La noticia está desde noviembre, me parece. Puedo cancelar el evento de Lirium cuando uno quiera, sí. Aquí te va a aparecer unas flechitas y ahí le das. Aquí, bueno, no sé si se ve porque tengo el overlay, pero aquí donde pone el cronómetro, debajo.
Os voy a dejar un 5 link en el Guildstars, gente. Es un peto. Si alguien lo quiere. De hecho, es blanco. Me lo podría mejorar. Y aunque pierda un arma, os lo dejo para vosotros. Que luego hacéis. Fase level 5 link. Es bien. Tiene requisito a nivel bajito. Me faltan dos mejoras las hilo. ¿Qué te falta qué? Estaba pensando que me faltan dos mejoras a una la build. La Anima Stone, que me da dos golems más. Y me falta la Skin of the Loyal, que me va a dar más uno a nivel de todas las gemas las cuales me ponga. Y si lo pongo con un Empower, le voy a subir dos niveles, tres niveles al Zop. Al golem. Eso es como lo único que queda. Porque más allá puedo meterle modificadores de minions a los anillos, a la joyería y al casco. Pero serían mejoras. ¿A dónde queda? Menores. Serán caras, supongo. Sí, ¿cómo ves, Abin? La base esa de casco que. La Elder, la que te mejora el nivel de las gemas, ¿o qué? No, la que te da 20% de minion damage solamente por vale. Ser la base que es. El helmet. El Boom Helmet. El Boom Helmet. Ese cae en la sección inferior del mapa o algo así del Aldas. Le han cambiado eso también. El otro día estuve viendo fotos y es como que en todos estos mapas te puede caer, en todos estos mapas, y las bases tienen como su lugar de drop específico. ¿En serio? Sí, eso siempre ha sido así. Yo me enteré hace muy poco. Yo no lo doy. Según donde estás en el Aldas te caen unas bases. Se divide como en porciones de pizza. Y según lo que quieras sacar. O sea que hay mapas que tienen. Mapas que sí te van a soltar en la base y otros mapas que no te correcto. Soltan. Correcto. Todos te sueltan una base, pero hay unos que te sueltan las botas estas de resistencias, hay algunas que te sueltan el Bone Helmet, así. Sí, hay bases que son, dependiendo de la zona del Atlas, como las botas de dos tonos, los guantes con los Spectre Gloves. Los guantes de proyectiles, el Vermillon Ring, el Opal y el Steel Ring. El Opal. El de daño elemental y el de daño físico. Me están bombardeando porque en este momento no estoy pescando esa tanta información. De ah, pues hay un montón más de bases más. Tienes también la base de. Puta madre. ¡Vete a dormir, coño! Pesadilla de tío que está aquí medio sopa ya dos horas. Me está dando sueño de oírlo, pareces Tora. Puto goblin, tío. ¿Hay alguien que le dé problema al descargar el pod desde el launcher de la web? No, estamos jugando la mayoría. Yo por lo menos ni he tenido problemas ni. Parece Taco, no, parece Tora. Ya he decidido llamarlos por su nombre a cada uno. ¿Se puede entrar en tu build? En mi build, difícil. En mi guild se puede. Pero voy a abrir plazas el viernes. En la win. El que estará en tu win. Por su nombre, tú antes molabas. Ya, pero es que ahora les tengo que tener aprecio, cariño. Respeto. Me está ayudando a hacerme la build. Y el caso es que Taco tiene que estar flipando. Porque le estoy dando un montón de méritos cuando él no ha hecho una puta mierda. Pero bueno. Él los agradece. Yo apoyo moral, chaval. Pero como son uno. Ahí está. Oh, bien. Ya no necesito 50k, me acaba de caer un Exalted. Qué tío más espabilado. ¿Ves como si me lo podías pagar antes de mañana? Si no hubiese seguido farmeando, no. Pues venga, la camita. No, ahora tengo que comprarlo y testear si realmente sirve o no sirve. Que con sueño no vas a testear nada. Con esa build sí. Con esa build puedo estar roncando y aún así matando. Sí, puedo irme a acostar mientras la build se testea sola. ¿Te imaginas? Empieza a caminar solo hacia el delirio. ¿Qué requisitos tienes para la build? Estar activo. Te levantan los goles, te agarran por la espalda y te levantan los goles. Venga, vamos. Hay 9 golems, uno lo carga y los otros 8 pelean. El de roca y que te lleve a la paz. El resto que se lo vaya a quedar.
Sí, no, nunca pidió absolutamente nada para Standard Guild. Originalmente pedía que la gente echara una mano a montarla, pero es que en dos semanas, a base de donaciones, compramos las 250 plazas y 13 espacios de estas, que tenemos más que de sobra. Ahora lo único que hago es que cuando empieza una liga nueva, si hay gente inactiva, los echo, por ejemplo, ahora mismo. Si nos venimos aquí abajo, yo tengo a gente que hace dos meses que no se conecta. Esta gente ya no está activa, los voy a echar el viernes, les estoy dando una semana para que conecten. Supone que haga 30 plazas y ahí yo invitaré a los 30 primeros que me soliciten. A no ser que ponga algún tipo de requisito, rollo, pues, puntos, no sé cómo lo voy a hacer. Y ya está. Otras ligas me estoy planteando seriamente que sea con puntos del canal, para que sean la gente que participa en el canal los que vayan a entrar. Pero ahora mismo no tengo ni idea. Sí, yo tengo 50.000 puntos de canal ya y no sé qué hacer con ellos. Correcto. ¿Tienes vídeo explicándole el Path of Building? No, no tengo. Pero gente que hace vídeos de este juego aparte de mí, como por ejemplo Xtai Gaming, sí, tiene guías. Creo que Anubis también. Si no es por el Atlas, siempre encuentra la manera, chaval, de enviarlos a todos para el boot canal de esta. Es verdad, hostia, no me acordaba. Esta liga me estoy portando bien, no le estoy mandando spam. A pesar de que no me ayudó a hacerme la build. Maldito seas. Yo ya quería jugar los putos centinelas. ¿Qué cosa? Sí que lo hice y te lo empezaste a hacer. Sí, pero me ayudaste tú, no él. Liga. Yo le pedí al que me ayudara. Le dije a Xtai. Sí, le dije a Xtai, oye, ¿me ayudas a hacerme esta build? Que tengo esta idea. Y si es viable, la pongo en funcionamiento. Y a todo el que me pregunte por la build te lo mando. Y me dio largas. Yo tronco. Bueno, pues nada. Al menos dime que no, ¿no? Visto. Visto. Amarillo. Ay, azul. Me contestó, pero me contestó con largas. Y fue un... Bueno, pues entiendo que no quieres. Yo solo quería jugar una mecánica. A ver, la liga pasada metieron los centinelas. Y a mí me recordaba mucho a una habilidad que había en un juego que es Gears of War, que yo lo jugué en Xbox muchísimo y me encantó. Que era un... Una lluvia de mortero. Tú plantabas un mortero en el suelo, pegabas un tiro y llovía una lluvia de mortero. Y eso lo podía hacer uno de los centinelas. Y yo quería jugar una build de eso. Pues no conseguí que me ayudara a montarla y ya cuando la liga estaba terminándose, me la monté y funcionaba guay. Pero al principio nada. Esta build parece tocha. ¿La recomiendas para un noob? Sí. No es que sea tocha, es que es muy fácil de jugar. ¿Cuál es la build que está más fuerte? Más fuerte. Si definimos fuerte como la que más daño hace del juego, creo que Kinetic Blast está fuerte. Está fuerte el Empale, el de Ciclón. ¿Ya no estará fuerte la que hacía el rayo este dorado? Divine Air. Sí. Divine Air. Con, no ha puesto limitaciones, concurrencia infinita. No lo han tocado, así que sigue. Concurrencia infinita, hay un montón de builds que puedes hacer. La más. Mismo que con esa, Una de Discharge no entra ahí. Ya, también. No, ya sé cuál sería la más fuerte del juego. Pyroclast Mines, porque es la única que está aquí a daño. Pero la han partido por la mitad. Ya, pero según tú, está aquí a daño infinito. Según el otro, yo. Yo no he dicho infinito tampoco, Yo nunca he dicho, ahora todos no sé ni cómo van las minas. Ahora nadie está con ni fuera. Han desaparecido. Ahora es... se han fusionado y ahora solo queda Nico. ¿Cómo nos unimos a la guild? Hablando conmigo. Mi nombre ahora mismo es i/love/torita. ¿Cómo lo oís? Ese es el nombre del personaje. El viernes, cuando decida abrir las plazas, cuando vaya a empezar el streaming, que lo avisaré por Twitter y por Telegram y por todos lados, diré, venga gente, voy a abrir en media hora y voy a dar todas las plazas. Los primeros X que me soliciten entraron. Y si ya estoy dentro... Te puedo echar. Si tú quieres, te puedo echar. Bueno. No, estoy bien así. Bueno, era Chiri con 30 grados. ¿Tiene vida? ¿Qué es lo que está comiendo la vida, Nigro? Sí, el arma. Era Chiri. Lleva un arma con 30% de vida. Era Chiri, Ízano. Sí. Ah, vale. Digo yo, Me estabas rayando mucho. Vale, guay, pero tampoco nos pasemos. A partir de qué profundidad está la receta del 6L. La receta del 6L está en una ciudad
llamada Primeval no sé qué. Sí, Primeval Ruins y Primeval Ruins tengo entendido que aparece a partir de profundidad 240 300, pero 240 es muy raro que te salga. Yo me lo he encontrado algunas días a profundidad 400 y otra a profundidad 260, 70, 80. La cosa también depende de cuánto tienes en horizontal, pero vamos, por notas de parche yo diría que sobre 240. Vale, está bastante mejor el templo. Tengo que llegar a un templo rojo, pero el templo... Es un templo amarillo y está bastante mejor el templo. Pregúntale al otro qué ítems tendría que usar Animate Guardian para esa build. El otro. ¿Cuál otro? El otro. ¿Cuál es el otro? No necesito preguntarle a el otro. Tengo un pastebin. No, pero no he puesto el Animate Guardian en el pastebin, ¿eh? Pero tú eres el otro. Pues la Keymaker, los guantes estos que hacen que explote todo, ¿no? El pecho, ¿cuál le vas a poner? No confunda porque eso son pruebas que quiero hacer. De momento la Oro Sacrifice. Os digo. Estoy viendo que Bill también se puede hacer con la Witch. ¿Implica alguna diferencia la clase? ¿Del Animate Weapon? ¿Alguna diferencia habrá? Sí, vale, la Witch es más. Tiene más daño. Y esta más utilidad. Escucho ahora un balazo. El Animate Guardian. Con la. Onigoros iba a decir. Con la Oro Sacrifice, Lear Cast, que es un casco. Victorious Flights como las botas. Los guantes de Temporal Change. Y Ambush Charge como pechera. Es lo que llevo yo ahora. A ver, si te lo mato al final los de Temporal Change. A las 2 es el reset, ¿verdad? A la 1. El reset. Sido. Vaya. ¿El resto de qué? De los mapas. Para hacerme un mapa rojo. Ah, ok. No llegaba. Me preguntan: ¿habrá más clicker heroes? Sí, ya sé. Chan. Yo no sé, no me quiero creer que sea casualidad, pero bueno. A ver. Vídeos. Y entre los vídeos que tengo programados para el canal, Clicker Heroes 2 se va a publicar el 22 de abril. Una build, una estrategia Small Clicks, Smart Huge Clicks. No te estoy vacilando, hasta aquí. Yo, o sea, hacía la hostia que no publicaba Clicker Heroes. Y no sé, me dio por grabar una estrategia y funciona como las bestias. Y aquí la explico, la enseño. Y me estoy haciendo mundos que de hecho me parece que lo voy por el 700 y pico y sigue funcionando. Pero tengo varias guías de estas guardadas. No todas las publico, evidentemente, pero... Me ha resultado curioso que me enfrentes por el Clicker Heroes. Tengo vídeos grabados de Clicker Heroes muy tochos. A ver si tengo alguno más por aquí. De Clicker Heroes 2. A ver, pendiente de editar. De hecho, tengo hasta Chaos Bane guardado. Madre mía. Main Corujo Arachir Murciélagos haciendo GRs. Mil tormentas en... ¡Ay, Dios mío! La de cosas que tengo por aquí. Esta es la carpeta de la vergüenza. Tengo hasta streamings de OP. ¿De OP? De Overpower. Team Fortress 2, Nigromante RGK, Monje Support, los ítems azules que tenía el juego, Faraón y Omegas. Empiros de un de... Uf, aquí hay demasiada mierda. Aquí está. Creo que es este. Prueba de audio. No, eso no es. Este tal vez. Acabo de pasarme un mapa medio dormido. No, este no es. No toqué ni la,
ni las potis, ni las habilidades, nada. Y me hizo el boss del mapa y todo. Bueno. Voy todo sobado. Esta build es muy buena. Todo llegará, gente. ¿Cómo es Caustic Adru? No la veo, no la conozco, no lo sé. Llegué tarde a Steam, ya terminas. Llevo 6 horas y pico. Aún no termino, pero no tardé mucho. ¿Lo decías de broma? Pues no lo digas de broma porque volverá. No, he rompido. Se ha ido. Buenas noches. ¿Quién se ha ido? Nato, creo. Alguien le ha sentado mal que hablara de Clicker Heroes. A nivel 48 me puedo cambiar de anillo. El otro anillo lo que va a hacer va a ser maxearme las resistencias. Tengo una que está sin maxear. La build, como estáis comprobando, ya se está volviendo mucho más pasiva. Y en mapas vais a flipar. Cuando la lleve a mapas vais a flipar, pero muy mucho. Así que el ruseo de la segunda parte debería ser muy rápido. Próximo teleport que pille, me subo. Necesitaré hacer algunos cambios en la build para el tema del tanqueo. Porque como estáis viendo, la estoy liando bastante. Porque me olvido. Voy tan pasivo que me estoy olvidando de recastearme las espadas. Pero bueno, vamos a recastearlas aquí en un momento. Que hagan su trabajo. Vaso están. Como luego encima se van a recastear solas, va a ser todavía más guay. Y van a ir bufándose. Oye, es que tengo muchas ganas de ver esta build mañana pasado. Cuando le haya metido un par de exalted. ¿Por qué está tan cara la Primordial Chain cuando la liga pasada era 20 veces más barata? ¿La Primordial Chain qué es? El collar del... De los goblins. ¿Cuál es goblins? ¿Y por qué está tan cara? Porque con las gemas nuevas los golems pueden ser muy bufados. Y la liga pasada no estaba tan barata. La liga pasada yo la vi por exalted y medio fácil. Esta liga sí es un exalted y medio. Además... El mío por un exalted. Claro, la mecánica de la liga fomenta mucho el speed farm. Entonces, una build de golems que es yo corro y las cosas se mueren, es eso, es puro speed farm. Digamos que la mecánica de la liga llama a ese tipo de mecánica. ¿Piensas poner algo más para los puntos del canal? Sí. Si todo va bien, es posible ponga incluso que la entrada al clan de Poe se pague con puntos del canal. ¿Mañana a qué hora stream? Pues depende totalmente de si trabajo, de si no, de si me voy a comprar, de si no, de si estoy enfermo, de si no... Idílicamente, si me fuera a dormir pronto, cosa que dudo seriamente, abriría un stream de 3 o 4 horas por la mañana y otro stream de 3 o 4 horas después de comer. Lo pasa también como aprovecho para editar, renderizar y esas cosas. Como muy tarde, a no ser que surja algo, como ha pasado hoy, que hoy estaba listo para abrir Steam a las 2 y he tenido que irme a trabajar porque han pasado cosas. Como muy tarde, me gustaría abrir a las 4. Pero si puedo, será mucho antes. Y si ahora no... A ver, si me lío y esta noche me acabo en mapas, pues entonces no. Entonces tendré que dormir en algún momento. Te vas a quedar ahí, ¿sabes? Sí. De hecho, es un muy buen momento para poner un cronómetro de cuenta atrás, porque hace ya rato que he decidido que me iba a ir. No lo sé. Vamos a escuchar a la comunidad. Me faltan 7 subs para liberar el filtro. Si lo combinamos con eso, lo veo válido. Rollo, si se amplía el stream a base de subs 2 horas, libero todos los filtros. Algo así, no lo sé. Es que lo de los 10 minutos por sub me podéis putear muchísimo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo me quedo hasta que... Te queden como 30 minutos de puteo doble, chaval. Sí,
De 98, Guardian. Estamos debatiendo si hacerlo o no. Y ya vas y te suscribes. No me has dado tiempo a decir que sí. Ya, ya es retroactivo. Ese cuenta. Ese ya cuenta. Ese ya cuenta. Sí. Es como comer verduras. Te obligamos. Pero por tu bien. Como que le falta un poquito de daño hacia la vida. No, nadie ha dicho nada de 2 minutos. Estamos debatiendo entre 5 minutos y 10. ¿10? ¿Qué va? Estamos debatiendo entre 10 y 15. 15. Pues la primera vez fue 15 y la primera fue 15 y me sumaron 6 o 7 grados. Se escribió todo Cristo, chaval. Sí. Ah, que te quedan 20 minutos. Espera, que te queda 1 hora y 20 minutos. Era de ese palo, ¿eh? Incluso vino Campe, el cabrón, y me sumó 1 hora y se fue a dormir. A ver, tú igual has hecho eso. No te puedes quejar. Pero no a él. Se lo dice a Moe. La verdad. ¿Ya hay decreto real de cuarentena? Lo hay. He subido un templario de Hearthfan con Totem Freezing Pulse y me está gustando mucho. ¿Hay alguna versión que llegue a hacerse en game? Supongo. La verdad es que no lo sé. Llegas a mapas hoy. Si pongo esto, creo que sí. ¿Te vas a dormir al sofá? Es muy probable. Lo tengo aquí al lado, me está poniendo ojitos. Yo me suscribí mientras jugabas a Diablo y estuve guardando la sub para ti. Hostia, pues muchas gracias. 2 minutos que pusi, pero que no estamos hablando de 2 minutos. Si haces 10 minutos por sub, cuando lo acabes, yo abro otros 10 minutos por cada donación. Y nos reímos fuerte esta noche. Moe, pinta mal esto. ¿Tiene mucho daño el Anímate Weapon para mapas? Sí. La liga pasada hicieron lo mismo. Míralo. Yo me iba a ir, pero si son 15 minutos me quedo para tirar mi sub. Por 15 minutos te aseguro que no va a ser. Estoy debatiendo entre 5 y 10. 15. 15. Entre 15 y 10. Igual creo que es diferente. A ver qué hago. Ay, la voy a liar. Yo sé que la voy a liar. Está la cosa. Entre 4 subs una hora, 3 subs una hora o 12 subs una hora. Te lo acabas de simplificar. Serían 4, 6 y 12. Son las 2. Me queda medio monster. Y tengo otro más en el frío, pero ya no tengo más. ¿Con 2 monsters? Vamos a hacer una cosa, gente. Me voy a arrepentir mucho. Me voy a arrepentir muchísimo. Vamos a aceptar los 10 minutos, pero me voy primero a hacerme un sándwich. En cuanto baje, empezamos. No me puteéis demasiado, por favor. No mucho. Yo creo que con estirar esto 2 o 3 horitas va de sobra. Vuelvo en 1 minuto y medio. Voy a hacerme un sándwich. Madre mía. Cuando vuelvo a mí. Os estoy viendo reíros y me está dando bastante miedo. ¿Por qué? Que siento la alerta justo cuando vuelvo. Yo porque no he trabajado este mes, que si no. Es más, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Ya está, vamos a hacerlo diferente. El primero ha sido de 98 Guardian. Voy a hacerme el sándwich, voy a tardar 2 minutos y medio. Los que se suscriban ahora van a contar 10 minutos. Los que se suscriban luego van a contar menos. Igual lo bajo a 8, a 7. Pero los pesados van a ser ahora. Cuando vuelva y me lleve el susto, va a ser cuando voy a sumar lo que sea, 10 minutos por sub. Pero no empecé. Esperad que se baña. Me hago el sándwich, ahora vuelvo. Hace el sándwich a correr. Lo va a hacer corriendo. Tengo que ser rápido, que estoy viendo. Esto cutre. Un trozo de pan con nada. Hola. Oh, ha venido Fauca. Hola. Fauca me ayuda. ¿Qué hay que hacer? Ha dicho una sub 10 minutos. Uy, hoy ya van 5. No sé si es retroactivo. Fauca quiere que sea retroactivo. Yo apoyo eso. Hola, Luis.
sea que sí, al fin. Que una sub 20 dijo. Bueno, yo apoyo, chicos. Una sub 20 minutos está bien. Si pone una sub 20 minutos no se va hasta pasado. No. Yo creo que sí. Si se suscriben 4 antes de que vuelva es una sub 20 minutos. ¿Eh? ¿Qué opinan los chicos del chat? Yo opino que alguien debería suscribirse ya. Claro. ¡Pues estoy esperando! ¡Gracias! Estamos esperando. ¡Claro! ¡Ahí se ¡Vaya! ¡Vaya, capa! ¿Cuántas horas van ya? Sí. No. ¿Más? Son dos horas. 150 minutos o 2 horas y media. Es para redondear. Hay otro nivel del tren de hype. Wii. ELS アップ ER メープルアパッチギフト ED エースダイヤール1 Eres muy chuli VRC23 Mira, ahí vamos otra vez. Ay, negro. Me va a querer morir. Vale, estoy bajando. ES Tranquilo. Me ha caído el monster. Joder, estoy yendo demasiado al bot. Estoy yendo demasiado al puto bot. ¿Tren 5? Pero si nunca he alcanzado un tren de level 5, cabrones. Espera. ¿Pero qué cojones? Micro. Nos vamos a quedar aquí hasta mañana. Pero... ¡Pero me cago en tu puta madre! ¡Pero que no me ha caído un Exalted! ¡Que eso no era necesario! ¡No me ha caído un Exalted! ¡Hostia! No te... ¡Qué orgulloso estoy de esta comunidad! Vamos a contar. ¿Qué tal, joder? Espero que por lo menos me hagáis un poco de compañía. Yo ya me quedé el otro día hasta las 6 de la mañana. Mira, yo me puedo quedar hasta las 6. Ojalá me pudiera quedar hoy solo hasta las 6 por lo que estoy oyendo. Buah, empieza a contar. Y el Wii ahora está en 51, fueron 30. No, vale. Más, porque antes no sé cuánto. Uno de Guardian, otro de Ragnar, llevamos 2. 3 con Nax. Cuatro de Pauka, llevamos 7. El Super Mapache, gracias. Ha regalado 5, con lo que llevamos 12.
Epa, una. Llevamos 13. Espérate porque me he saltado a Rolo y a Makizuki. Con lo cual, ya no sé cuántas llevaba. Llevaba 12, 13, 14, 15. Kraus, dos más, 17. Y 5 de Esparanda, 22. Y 10 de Taco, 32. Legigog, otra más, 33. Y ninguno me regaló una a mí. Y Epa, 34. No, Epa ya lo había contado. 33. Yo creo que es suficiente, ¿no? 5 horas y media. 5 horas y media. ¿En serio me lo habéis calculado ya? Sí. 330 minutos, sí. Cinco... Hostias, que hijos de puta. Hasta las 7 y media. Hasta las 8 menos 20, de hecho. Podemos liberarnos los ¿en serio? Libera a ¡qué hijos de puta! ¡Pero que aún sigue el puto bot hablando! ¡Te quieres callar! ¡Ay, la virgen! Te dije que te le iban a liar. Sí, lo que dice Epa. A 7:30 suponiendo que no se suscriba nadie más. Vale, a partir de aquí las subs valen menos. Que si no me tiro aquí hasta el día... ¡No, no, hijo de...! ¡Ya! ¡Habla rápido! ¡Ya! Dilo. 5:40. Esa ha contado por 10, pero no más. Bueno. A partir de ahora valen 7 minutos. Me lo voy a apuntar un post-it que lo he puesto en mitad de la pantalla. 7, no más. ¿Qué atajo de cabrones? Menos mal que tengo un monster y medio. Estoy por irme a sobar y levantarme para ver. Cuando te despiertes, sigo aquí. De hecho, voy a contar ahora. Espera que se me pase el efecto. A ver. Volver y abrir junto contigo. A ver, yo creo que tendrías que haber sospechado cuando te hemos dicho: no, no, dale, venga, 10 minutos. Escúchame, que tengo un sándwich delante, que estoy feliz, me da igual. Dentro de 2 horas, cuando esté hecho polvo, me cagaré en todo lo cagable. Pero ahora mismo tengo un sándwich delante. ¿Hubiese llegado a decir 15 minutos? Si llego a dar 15 minutos, soy más gilipollas de lo que ya soy. No, no, es que. Llegas a decir 15 minutos y yo te dono 20. No, no he dicho 15 minutos. ¿Es 15 minutos? Que yo te doy otro. No, no he dicho nada. Bien, a ver, que me regaló el primer. ¡Hala! Un emote nuevo para vosotros. ¡Disfrutadlo! ¡34 suscripciones! Con todo el... Te puedes quejar. Ni me puedo quejar ni me puedo ir. No. ¿Puedes rayar? Me dice que no te puedes quejar. Es verdad, hay un Telegram para suscritos, gente. Sí, ruspeadme. Todos los que quieran entrar en el Telegram para suscritos, ruspeadle a Pauca. Que los filtros estarán ahí. De hecho ya, los voy a liberar ahora mismo para todos. Yo creo que con esto habéis cumplido sobre los Goal. Porque si vas a poner 25 más, ellos cumplieron. No, no, ya está. No. Pensaba poner rollo, si se suscriben 20 personas, los libero todos. Vamos a subirlos. Voy a hacer un cambio en el filtro intermedio. Edición. Buscar el... Chance. ¿Cómo se escribe el oro chance? Ah, vale, que se hace rojo. Vale. El oro chance ahora mismo cuando sale. Pero que todavía sigue el puto bot hablando. Bien, ¿no? Lo habéis pasado bien. La verdad que sí. De puta madre. Teníamos ganas, no te lo imaginas. Tío. Todavía tenéis para un rato. Llevo semanas esperando que digas: voy a alargar el tiempo. 30 minutos. Sois demasiado buena gente. Siempre. A las 6 te acordarás de mí. Y antes. En cuanto se me acaben los sándwiches. Encima se ha hecho varios. O sea, ha sido un valiente. Vale. Vamos a cambiar esto. Vamos a poner la escultura, que esto queda demasiado a menudo. Vale. Borramos el TXT antiguo. O sea, el RAR antiguo. Y ya tengo puesto estas nuevas. Añadir pathofexcel.rar.
Cambio el nombre a intermedio. Y aquí están mis dos filtros actuales de Delirium. Vamos a subirlos. ¿Cómo hacer que esto funcione? Bueno, muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito. Muchísimas gracias a todos los que habéis regalado subs. Deciros que ahora mismo todavía no estoy cabreado. Lo voy a estar cuando esté hecho polvo, que todavía por suerte no ha pasado. Los filtros de descargas los voy a pasar ahora mismo directamente en el chat y luego los voy a poner para que el comando automáticamente os dé estos filtros y no los antiguos. Entonces ahora mismo tenéis aquí el filtro intermedio y el filtro básico lo tenéis, filtro básico Delirium, aquí. Voy a cambiar igual el comando. Si entran a la carpeta de POE también lo van sí, a poder. Exclamación POE y ahí también están los dos subidos. Voy a cambiar los comandos del bot para que pueda también lo podéis descargar con el comando de los filtros. Filtro leveo, vamos a modificarlo. Vale, voy a darle al play a la música porque tengo ahora mismo que medio apagarme el cerebro por lo que acaba de pasar. Vale, y el intermedio lo vamos a cambiar también. Tened en cuenta que el estricto va a seguir dándoos el de Metamorph porque aún no lo tengo hecho, que es lo mismo pero quitándole más cosas. Entonces tengo que testearlo mucho para limpiarlo todavía más. Ese lo haré con calma estos días. Bien, ya tenéis en principio con los comandos. Ya debería salir. Exclamación. Filtro leveo. Exclamación. Filtro. Intermedio. Vale, pues ahí tenéis los filtros y sale el link de Delirium en los dos casos. El tema de los filtros, ¿cómo funciona? Le pincháis a los enlaces os van a llevar aquí, ¿vale? Os van a llevar a la Dropbox, donde tenéis el filtro, que es esto. Lo descargáis, aquí donde dice compartir y demás, otras opciones de descargar. Y os va a descargar un punto filter y una carpeta de sonidos, o un zip. Lo metéis aquí, ¿vale? Os venís dentro del juego, escape, opciones UI, y os venís abajo del todo a subfolder. Y le dais. Esto os va a abrir una carpeta cuya dirección es este equipo, documentos, my game, path of exile. Bueno, pues en esta carpeta pegáis el TXT, botón secundario, extraer aquí y fin. En principio ya tenéis el TXT y la carpeta de sonidos. Bien, dentro del juego le dais a esta ruedecita y aquí en la lista deberían salir los dos filtros. Si os diera algún error de algún sonido, me avisáis porque yo los he testeado los dos y funcionan. Si os da un error de algún sonido, solo hay que hacerle un pequeño modificación al TXT, pero no debería. Y ya está. Felicidades por los filtros. Muchas gracias por suscribiros. Bienvenidos a todos. Nos quedan todavía. He gastado 6 minutos de las suscripciones en hacerlo de los filtros. Lo siento. Y voy a empezar a comer mientras sigo jugando. Muchas gracias por suscribiros a todos. Definitivamente, con el tiempo que tenemos, voy a llegar a mapas de sobra. Ya, no te preocupes. Voy a compensar por los. Por los minutos que has perdido con el filtro. No, hace falta, no hace falta. No hace falta. No, me cago en tu puta madre. Un grande taco. Treinta y cinco minutos más. Con lo cual, 0-6. 08. Ese número es mucho más bonito. En realidad lo estoy haciendo mal. Soy un poco estúpido porque no lo tenía que haber hecho de esta manera. Yo creo que nunca más lo voy a hacer de esta manera. Como una puta mierda. Sí, cuanto más tiempo más se suscriben. Es que no entiendo. ¿Sí? Nico, Nico, ni. Bueno, pues a los que les han regalado subs, deciros que no importa si es una sub regalada, sois suscriptores y por tanto, si queréis, tenéis acceso a un Telegram para suscritos. Lo único que tenéis que hacer es whispear la pauca y os pasa el enlace de unión. Ahí, por ejemplo, libero los filtros antes, libero imágenes, contesto a todo lo que se me pregunte o comentamos cualquier cosa, aviso, entre otras cosas, del tema de los clanes, de si voy a abrir o no voy a abrir los clanes, de la hora, de todo, de los streams, etc. Paso fotos de comida. Yo voy a montar por qué no la necro en vez de la Zion. Explico por qué la necro y no la Zion. Mete a Tora para que lo explique. Pero... De hecho... No. Se ve...
más cómodo siendo de Liru negro. Claro que sí. Ya no ragueas porque tienes que parar a podcastear las minas. Yo te voy a decir nada. Sí, las nudes también van por ahí. Madre mía, un... ¿En serio tienes un admin que no es ni sub? Falta respeto. ¿Quién? ¿Zora? ¿Quién es? Arregla. No, ya soy. ¡Nikoni! ¿Acabas de regalar otra? 21 suscripciones de regalo. Es que tienes un mod que no es sub, tío. No está en el Telegram. Falta respeto. ¿Qué es esto, tío? Ya basta, ¿no? Ahora lo invitas al Telegram y ahí la gente... Te lo meto hasta gratis, si quieres. ¿Cuál es la build que sigues? No, exclamación, barra baja, anímate. Ay. ¿Te ríes por no llorar? No, de momento estoy contento. Me voy a poner a llorar cuando sean las 5 de la mañana, mira el reloj y tenga más tiempo que ahora y sea como seréis. ¡Cabrones! Que eso, la última vez me lo hicieron. O sea, no os imaginéis lo que putea. Y no es coña. Que esté bajando el reloj y que de pronto alguien diga, sí, más o menos lo ves ya, estás mentalizada que se acaba. Pues no. Y te lo vuelven a subir y es como, basta. Igual cuando venga Campe te lo va. No, cállate. Opa. Lo tengo que gestionar como si fuera... Lo que tendría que hacer es como lo del tren del hype. Rollo, os voy a dar 10 minutos. Pasa esos 10 minutos, se cierra el cronómetro. Porque si lo dejo ampliable, es que os tienta demasiado, cabrones. Eso de irme a dormir y que cuando me despierte siga aquí puteado es una cosa que os... os da así como un gustirrinín por dentro. Sí. ¿Queréis despertaros con mi voz? Sí. Ay. No son muy rápidas matándose las espadas todavía. Sí, sí lo son. Estoy con Delirium, ¿eh? A eso me refiero. Ey, mis 7 minutos... Ah, los has sumado, ¿vale? Los he sumado. Yo no robo a nadie. No en directo. Bueno, a lo mejor robas la vida a alguien que done mucho. Oh. Va a ser interesante. ¿Cuál era el stream de Campe? ¿Cómo? ¿Cuál era el stream de Campe? No lo sé. Pues Perico no, de los palotes, no lo barra baja. Para darle un toquecito. Ahí tenés. ¡Tú! Me cago en. ¿Pero tú de parte de quién estás? Pero se lo puedo comentar en el. En el Discord y dejarlo como mensaje colgado. Nikro está en stream y recibe suscripciones. Va, bicho muerto, vámonos. De hecho, Campe coge vacaciones hoy. A lo mejor dice, voy a abrir 12 horas. Nikro, quédate conmigo las 12 horas y me putea. Que no creo, pero... Hasta que me duerma, Nikro. No, que ese cabrón Nikro. No duerme. Mira que lo dice, así que ese cabrón no duerme. Se quedó hoy día renderizando y todo hasta como las 7 de la mañana. A las 7 de las 8. A cenar, a desayunar con la jefa. Voy a enseñar una cosa. Creo que no debería hacer estas cosas, pero voy a enseñar una cosa. A ver. ¿Te fuiste a desayunar con tu jefa? Sí. ¿Qué es tu vecina? No, ha venido a mi casa. No, esa es la alcaldesa. Sí, es la alcaldesa. Vídeos programados, ¿vale? Vamos a ir al día de hoy. Hoy estamos a 13, 14, 15, a 18. Vale. Tengo dos que están ya subidos y no están ni configurados. Bien. Para el 18. No, estamos a 17. Estamos a 18. ¿Y por qué no se han publicado los del 17? Ah, no, que estos son subidos el 17, vale. 18, uno a las 8 de la mañana y otro a las 8 de la tarde. 19, uno a las 8 de la mañana y otro a las 8 de la tarde. 20, 2, 21, 2, 23, 22, 2, 23, 2, 24, 2, 25, 2. Todos los días dos vídeos. Vamos por el 27.
Vamos a ir al día 28. 28, 29, 30, 31. Aquí todavía no tengo dos porque no he subido todavía los de Poe, pero los tengo que poner. 1, 2, 3, 4, 1 al día, pero repito, van a ser 2 hasta el 29 de abril. Eso es lo que estoy haciendo cuando no duermo. Tenéis subido tenéis subido Killing Floor, tenéis subido Subnautica Below Zero, tenéis subido Warcraft Reforged, tenéis subido Diablo, Wolzen, Poe. Os he preparado una ristra de vídeos para que durante 60 días, aunque esté liado aquí en Twitch con esto, tengáis vídeo diario, dos vídeos la mayoría de los días. Y tengo también otro montón de vídeos subidos del RPP y más cosas que tengo por ahí preparadas. ¿60 días en directo? ¿Cómo? 60 días en directo, ¿te vas a pasar? Tal cual. Muchos de los vídeos que he subido no son de directos, entonces vais a tener cosillas por ahí interesantes. ¿Subiste el vídeo de cuando jugamos Killing Floor? Pásate los filtros por Telegram. ¿Por Telegram? ¿Los TXT? No, ahí paso los links. Hay comando para el cuanto va a stream. He puesto una cuenta atrás aquí. Quedan y exclamación uptime. Vale. A la que me levante de currar, me paso a saludar. Que hay que ser bueno. Venga, compañero, hasta luego. Que hay que ser bueno por irte a dormir mientras yo estoy de stream y luego tú venir a saludar. Gracias. Por lo menos vas a ser majo. Ya, tampoco es tanto. En realidad, va a ser un stream de 13 horas. Es largo para mí, porque yo normalmente suelo intentar hacerlo de 6-7 horas, que es donde ya estoy bien. Pero 13 horas es una cantidad asumible. De hecho, he hecho más. Me hundieron la moral un stream que era un especial y que en la primera hora... No ha dicho nada. La primera hora de stream me sumaron 30 horas. Ese sí que... Porque fui bastante más gilipollas que ahora y puse rollo por donación una cantidad absurda de tiempo. Y no, realmente no fue mucho. Hubo muchas menos suscripciones de las que acaban de ver. Pero pesaba muchísimo más cada una. Y aprendí la lección. Medio aprendí la lección, porque todavía... Que se te calienta la boca. Qué pena que no estaba ahí, tío. Qué pena que no te conocía. No, no, hubo alguien que se le ocurrió. Y me metió 30 horas de stream del tirón. Necron está pagando ese stream. 31 horas de stream me quedaron. Poco tanto. Por pasar eso, tuve que reaccionar porque estaba con fiebre. Vale, vamos a cambiar el filtro intermedio. ¿Qué diferencia hay entre el filtro de Metamorph o el filtro básico y este? Los colores, los sonidos, que reconozca los ítems nuevos, el gradiente. ¿Cómo veo la build? Escribiendo el comando, exclamación, build barra baja, animated, te van a dar un código. Ese código se llama pastebin. Tendrás que abrir un programita llamado Path of Building, que es este de aquí. Le das aquí a importar. Importar desde el pastebin. Pegas aquí el código, importar. Y ya tendrías aquí todo el árbol y todo. Este programita, si lo quieres encontrar, exclamación comandos, tendrás por ahí uno que es exclamación pop web interrogante. Y eso te lleva a la web de donde descargártelo. ¡Buah! Acabo de abrir, bueno, de hacer un delirio de escarabajo. Bueno. El filtro te pone muy nervioso cuando acaba. 8 escarabajos. 14 me dio a mí con vosotros 9. En el atol. Aquí el molo. Yo es que cuando me he dado cuenta de que era de escarabajos, ya iba demasiado tranquilo. Solo he conseguido hacerlo de level 5. Me confunden los nuevos colores del filtro. Los podéis cambiar, ¿eh? Yo he puesto esos colores porque quiero que sean muy vistosos y después de hacer unas cuantas pruebas, es que se ven. No hay una gran variedad, pero se ven muchísimo. Me descargué una imagen que os voy a enseñar ahora. Me descargué esta imagen. Y esta imagen habla de los colores que mejor se ven en contraposición. Es decir, si usas texto sobre fondo. Bueno, pues me descargué esa imagen y estuve haciendo algunas pruebas. Joder, macho, no me dejan en paz. Vale, me descargué esta imagen y estuve haciendo algunas pruebas. Y el filtro se basa en estos... Todos los colores del filtro son de este tipo. Lo que pasa, por ejemplo, el blanco se ve de coña en zonas de mina y demás. Y en base a eso... ¿Lo has usado?
No estoy viendo el directo, pero lo que has usado es algo. Eso es de marketing, el blanco sobre el rojo, el negro sobre amarillo. ¿Y qué? Sí, sí. Yo sé que hay una tabla de colores que te habla de cuáles son antónimos y de cuáles resaltan mejor respecto a cuáles. Pero a nivel de texto es diferente, porque el ojo cuando trata de leer tampoco funciona igual que con el contraste de colores cuando quieres hacer, por ejemplo, un fondo, un wallpaper o algo así. Entonces me informé un poquito más y este filtro lo he hecho con estos colores. Hay menos variedad de colores porque solo hay 14 alternativas, pero la idea es que si en Mina tengan estos 5 o 6 ítems, tengan todos un color muy claro en contraposición, porque fijaos que hay fondos claros y fondos oscuros. Los claros son los que es más común que salgan en Mina y los oscuros en mapa. Intenta hibridarlos. ¿Micro? Dime. ¿Te vas a comprar el Victarius Charity? No lo sé, me lo voy a comprar, Taco. Digo, Dora. Sí. No. ¿No lo va a llevar al final? Por ahora no. Estoy viendo si vale la pena llevarlo o no. Vale, seguimos. Vamos a cargarnos el acto. Todo depende de qué arma vaya a llevar también el guardián. Creí que al final del día lo que quería lograr con el escudo es mantener el sustain de carga. Con la oros es igual de infinita la carga. Pero el escudo te da cargas infinitas y aparte te da power charge. Sí, pero ¿vale la pena las power charge? De lo que estoy viendo. No tomo café. No hay que reiniciar el juego. Le dais a, una vez que tengas el filtro de la carpeta, le dais aquí a esta especie de círculo. Y el círculo lo que hace es que recarga lo que tengas en la carpeta. Si no tienes nada más, yo creo que las power charge no valen para tanto. Si solo tres power charge, ¿sabes? Secas, sin nada. Que no tienen no, pero nada. Mi idea no es por las power charge. Mi idea es por la Frenzies y poder quitar la oros. Ahora viene Campe y regala sub hasta que... No. No aviséis a Campe, por favor. A Campe, si lo aviséis, que sea para jugar conmigo. No le digáis nada de la ampliación de tiempo. Ah, está en directo, Campe. No. No está todavía. Ni lo está ni lo va a estar. Campe tiene que dormir. Le digo. Si viene aquí, le digo, mira. No. Qué miedo le tiene a Campe. Falta como media hora, el cabrón lleva más de 30 subregaladas y todas han sido eventos de este tipo. ¿Te he dicho alguna de Campe? No es bonito. Pero es que además, yo he ido a sus streams a ampliarle alguno. Y es que él no cumple. Yo le regalé otra vez ahí también varias subs y es como, pero cabrón, si has ampliado a 34 horas y te has ido a las 6. Le han hecho un comando que es exclamación promesa para ver la validez que tiene la promesa que ha hecho esta vez. Al menos tú cumple. Obviamente, si te extienden, no sé, 40 horas el stream. No, pues a ver, te calla la boca. No... Exacto. O al menos renegocia. Necro dijo, va. Que no puedo, que me estoy muriendo aquí. Mañana las hizo y las hizo. Claro. Hizo dos streams de... Ese fin de semana horas, o de 14. Hice cálculos y ese fin de semana me metí cerca de 40 y pico horas entre viernes, sábado y domingo. Pero claro, yo dije que iba a hacer un ampliable y me ampliaron a 17 horas o algo así, una burrada. Pagué 10 del tirón u 11 y luego pues... Vamos, que no me quejo, que... Que Sarna con gusto no pique y entiende mucho de vosotros estaréis en casa aburridos y toca entretenerse con algo. Y además que no me estáis dejando solo, que aquí hay un montón de gente conmigo. Sí, aquí siempre se te hace la guante. Si fuera Campe llevaría ya media hora diciendo haceme el aguante, hashtag, te hago el aguante, Campe. Y lo habría dicho así como 500 millones de veces. Yo no me metería con él, que igual te caen días sus suyas. No, hoy no. Hoy Campe tiene que descansar. Hashtag Campe, ven a arreglarse. Hashtag Nicro de banco, eso. Campe de banco. De los cuales, ¿cuál tiene más daño en área? El de fuego. Sí. Si os vais a dormir todos y me dejáis jugar... Si es que lo jodido es que...
A ver, ahora mismo me tendría que callar, pero lo voy a decir. Ahora mismo tengo miedo por una sencilla razón. Creo que ahora mismo los cálculos salen que sobre las 8:30 me puedo ir a dormir. Las 8:30 es una hora que todavía no es peligrosa, porque todavía los gamers están durmiendo. Pero es que si se estira, aunque solo sea un pelín más, van a empalmar los que se han ido a dormir temprano con los que se van a ir a dormir tarde. Y me van a joder. Entonces tengo que intentar que esto no se alargue más, porque si no, aquí el que va a empalmar voy a ser yo, y no en plan bien. Tú puedes, negro, yo confío en ti. Pero no hay ninguna... A ver, no hay ninguna prisa. Si me queréis putear, quedan muchas... Tenéis 6 horas para pensároslo, yo para que eso se olvide. No hace falta que lo hagáis ahora. Vaya, ha bajado de 6 horas. Me cago en tu puta madre. Un grande taco. TEQ Unit S Sector Gift ID. Lo que me encanta de esta aquí es la espada. Sí, claro. Me provoques, tío. Es que dice, no, es que está justo. Está justito. Son, estás en 5.59. Y hay que sumarle otros 7 más. Con lo cual son 6 con 6. ¿No? Sí. A ver, sigue sin ser rango peligroso, pero me estás empezando a asustar, así que jugad en mi equipo y no en mi contra. Cuando estoy cenando, cuando acabe de cenar, no voy a ni una más. Vale, gracias. ¡No! ¿Estás cenando? No, ni ahora tampoco, ya has terminado. No, estoy cenando ahora mismo. Acá me quedo hasta que te vayas y después te hago ronda de chistes negros en Discord. De hecho, Moe ha dicho... Moe ha dicho algo que ha sido... Que cuando yo terminase, él se quedaba y hacía stream ampliable. Él que ya está jugando. No digo nada. Pero Moe no está. Sí, está así. No, que Moe no ha dicho nada, Moe no ha dicho nada. No te rayes, ¿eh? No, si yo leí por ahí a Moe. No, está por ahí. No me suena. En el chat. De hecho, puedo sacarle pantallazo, ¿eh? No me suena. Pauca, baneame. No, si está en el chat del juego también. No, es imposible. Vale, vamos a cambiar el anillo. Que ya tengo nivel para llevarlo. El anillo que me compraba antes. ¿No te regalo más? Te prometo que no te regalo más. Si pones el título que quiere poner Pauca. ¿Cuál es? ¿Qué lo habéis hablado mientras estaba haciéndome el bocata? Pauca, set el ampliable. ¡El ampliable! ¿Eso es lo que quieres que ponga? Voy a poner cualquier cosa, seguro. Lo pondré y lo quitará. No. Ampliable. Está bien. ¡Amplíame esta! No, es broma. Ya lo cambio. Va a llamar mucho la atención, así que es mejor dejarlo. Ya lo cambio. Ampliable, pero no. Ya está. ¡Conco! ¡No! Escúchame, entonces cambia el título, cojones. Si lo has hecho igual. No, ya no más. No, lo has hecho igual, por culo. Cuidado de ampliable es que no, me putean no, ellos. Dice, no, amplíame esta. Vale. No, pero quedó el otro. No jodas. Mira, ¿sabes qué? Ese tipo de cosas me hace querer a mí regalar. No, Cal. Yo nomás, yo cumplo. Mira, le tocó el palo de durazno. Muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a bajar. Vale, creo que me he cliqueado. Step 2. Step 3. Esto no tiene sentido. Así que es aquí. Nada y aquí. Tienes. Vale, vamos tirando aquí. Sí, es que me he cliqueado y he puesto este en el... En el pastebin. Y creo que este no, en el pastebin no está. Así que... qué rico el sándwich.
epa, que no hace falta, que no tiene gracia, tío. Si ya, si me con el tiempo que va a estar Nigro en directo, me da tiempo a irme a dormir y abrir yo stream fresco, no tiene gracia. La gracia es que tengas que hacerle el aguante a Nigro. ¡Haceme el aguante, campe! Listo, vámonos. Yo, que no sabía cómo gastar mis 3 horas que tengo que levantar más tarde mañana... ¡Ojo! Eso sí que estaría guapo. Los puntos del canal, poder canjearlos por ampliar el stream. Sí. Un rollo por cada 100.000 puntos... 10 minutos, algo así. ¿10.000 por un minuto? Eso sería guapo, ¿no? Vale. ¿10 minutos por mes? No, lo que pasa es que hoy no se puede hacer porque todavía no sé cómo programarlo, pero lo puedo buscar y si se puede hacer, hacemos ampliaciones guapas. Sí, en realidad vos lo pones a canjear y listo, después vos vas. Ahí en este tipo de stream, quien sea un asiduo del canal y tenga puntos y por lo que sea no pueda... No, 1.000 por punto no me jodas. Hay 200 personas, a 1.000 por persona me metéis 3 horas por la cara en un momento, no, porque no, mil... tiene que ser como... tengo que hacer unos cuantos números. Mira, 1.000 puntos un minuto, Pau Casola te deja aquí todo el día. Claro. Te deja aquí hasta... Tendría que hacer un reset, gracias, o algo así de puntos, no sé cómo hacerlo. Gracias por pensar en mí también, ¿sabes? Que yo dejo, bueno, yo abro el stream de repente y lo dejo en FK y tengo ahí sus 50.000 puntos. Tu Moe no ha dicho que no te pudieras ir a dormir entre que ahora y que acabe. Si lo digo por los puntos del canal, Pauca, claro, te puede dejar aquí un día sin dormir. Yo lo puedo dejar otro, ¿sabes? Pues ya está, trabajo en equipo. Yo tengo 80.000 puntos. Si se puede reiniciar eso. Entre todos, sí, no duermen en todo el mes. Entre todo, hacemos que se quede una semana entera sin streaming. Y se puede y podés poner que ganen menos cantidad de puntos por... Bueno, lo tengo que calibrar. Sí, pero a la gente que está suscrita le van a seguir dando el doble. Sí, pero... Sí, pero te dan, en vez de darte 10 cada 10 minutos, te dan, le podés poner que te den uno. También depende si luego también lo canjeo por otro tipo de recompensas. Tengo que intentar no putear al resto de recompensas. Pero tendré que destacar el mensaje. Pero la idea está bien, ¿no? Sí, sí. Usar un... ¿Sí? Me tinca. Sí, de todas las que estuvimos barajando, creo que esa está la mejor. Putear a Nigro de forma gratuita, sí, es lo mejor del mundo. A ver, sería para que entre todos los que os juntéis a tocarme la moral, que a lo mejor saques una hora y hoy, que da, o dos, pero que no lo podéis hacer todas las semanas, si me explico. No lo sé, tengo que pensármelo con calma y ver cómo se puede hacer esa especie de tienda de intercambio. Con los cabrones que somos en este stream, ¿nos vamos a juntar todos? Os veo haciendo un grupo en paralelo para decir, venga, va, ¿cuántos tenemos? Tanto. Suma 16 horas. ¿Qué día os viene bien? Mi cumpleaños es este día. Venga, va. Y un stream normal y corriente, esos que abro para media hora, que digáis, ¡pum! En tu cara. Ya está aquí la guerra. Dice Nicro. Dice Nicro. Mítica frase de las 2 de la mañana. Estoy un poco cansado, pero voy a. Venga, stream ampliable. Pum, 16 horas. Pum, 16. Que además sabéis que ayer estuve hasta las 8 de la mañana. Que este cabrón estaba ahí y me vio. Bueno, y antes de ayer estuviste a mí conmigo a las 6 y luego te quedaste con Campo. Sí, estoy apareciendo con unas caras en el curro. Sí, sí, ahora es culpa del no dormir lo de las caras. Ahora es culpa nuestra, ¿cierto? Esto es para hacernos sentir mal y que no gastemos los puntos, ¿verdad? No lo gastéis todavía porque no sé todavía el tag que os voy a proponer. Hombre, Tora, estás suscrito. ¿Sabes que hay un Telegram para suscritos? ¿En serio, Taco? ¿Cómo lo oyes? Sí, hay un Telegram para suscritos. ¿Por qué estás bailando frente al espejo? Estaba agrándome las espaditas para tirar el espejo. ¿Cuánto miran las espadas ahora? Yo lo veía bailando hacia el frente del espejo y diciendo... Estaba bailándole a mi copia. ¿Qué tan autorreferente tienes que ser para estarte bailando a ti mismo? No lo había pensado, pero me mola la idea.
En inicio de stream del otro día de Médico Brujo, me tiré un rato bailando mientras puse el CD, puse música máquina, lo típico de 2 minutos que hay para que vayáis apareciendo. Y lo puse a bailar ahí. Quedó guapo. Podría hacer eso, pongo a lo mejor un día mucho más caro para ir quemando los puntos. No, pero entonces la gente se lo guardará. Los pondré caros, rollo, gastarlos que voy a reiniciar. Eso sí es viable. Así funciona la economía. Me acabas de recordar la peli de In Time. Qué buena. Oh, bueno. ¿Qué pasa? ¿Que robas 1 millón? Te pondré la vida más cara. Es buena peli y es buen concepto. Estoy teniendo un debate interno entre decir, os voy a proponer un trato y callarme la puta boca. Cállate, siempre sabes. Tus tratos siempre me interesan. Tus tratos a mí igual me interesan. Propon. Estaba a punto de decir de cambiaros este tiempo comprado por que el stream dure hasta que caiga un Exalted. O algo así. No, porque me puedes fastidiar. Si cae uno ahora, me fastidias muchísimo. ¿Pues dos? No. No puedes pasarte toda la noche sin negociable. No. Pago las 6 horas, que el Exalted cae muy poco. Escúchame, yo te lo cambio porque... Yo te lo cambio porque todo este tiempo te lo cambio porque hasta que caiga un mirror. Ahí tienes el comando de la macro. Comandos, perdón. Ya, pero no puedes comprar el Exalted. Yo te lo cambio. Que no. Yo te lo cambio por un Exalted, pero no puedes comprarlo y estoy yo todo el rato contigo en party si lo cojo más rápido que tú. ¡Y una polla! Yo te lo cambio por un Exalted, pero de hecho yo te lo cambio por un Chaos, pero tienes que pillarlo tú jugando con Delvia. Venga, a tomar por el culo. Bien, mira. Ya, me voy a poner a bailar real bicho este. ¿Sabes qué la mierda? Que no hay espejo de las animates. Weapons, solo del personaje. Escúchame, Delvia, eres un mito. Cámbialo por un X-Mas Camp, ni de coña. Os tengo aquí delante apagada y tengo detrás de mí la máscara, pero no. Eso no va a pasar. Eso he perdido la cam. Hoy he sentido tentación de colgar una foto porque como he tenido que salir a la calle, llevaba guantes, máscara, gorra, llevaba de todo, iba equipado. Digo, pues si la subo, se me ven un poco los ojos, pero poco más. Igual con esquimal. Me he sentido tentado. Las tentaciones son buenas. Bueno, te informo de que acabo de cenar. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Puta madre! ¡Oh, el puto Conqueror! ¡Cómo miete! Va bien la build, ¿no? Limpia de coña. ¡Alquimia! Bueno, pues cuando tengas la otra sacrifice. ¡Uf! Todavía no está medido, ¿no? Lo de que más rango dan más puntuación. No. Mirad la que lían, las espadas. Me estoy viendo doble. A ver, habla. Creo que es panes. Darkhammer es panes, ¿no? Sí, soy yo. Es tu micro. ¿Cómo? Si lo tengo con el pulsar para verlo. Probando. No sé. ¿Quién coño es?
Yo no tengo doble, Me cago en Dios en la puta. Estoy muy mal. Os digo lo que era. Tenía el stream puesto. Como digas que la cosa es echarle la bronca al parecer. La mierda más absoluta. ¡Ay, la virgen! Como lo oír. Le tenía puesto el play al stream con sonido. Nunca jamás lo tengo con sonido. Se me va a hacer muy larga esta noche, Ay, pero nosotros la vamos a disfrutar. ¿Os voy a contar la historia de Groggy? Os la cuento. Ay, buenísima. Me dame un momento. Contesto al chat y os cuento la historia de Groggy, que os vais a partir la caja. Que como está Thor ahí gastando puntos, me quema el chat. A ver qué decís por ahí. ¿Se oye doble o es cosa mía? Se oye doble. Y no es una cosa tuya. Si hacemos hasta que te caiga un Exalted, pero con Conqueror. No, no tropeará. Sí, me parece bien también. Yo tengo la macro que tú tienes, pero no me sale el mensajito ese de arriba que buscan. ¿Cómo se habilita? Esto de aquí es Mercury Trade. Esto es lo que me da la ventana. No es poetra de macro. Es un delirio por tener que aguantar hasta mañana. Le hizo un hijo. A los subs los metes en la guild. Meto la guild a todo el mundo. No suelo hacer discriminación de que sean subs o no subs. Te has dejado Gurren, es muy probable. Vale. Estoy jugando a Diablo, ¿vale? Estoy haciendo un stream de Diablo. Y random se me mete Groggy en el chat. Bueno, Groggy estaba viendo el stream y se lo dejó puesto. Entra en el chat de voz. ¡Hola! Y saluda. Nadie le contesta. No sé por qué, estábamos de charla o lo que sea, nadie le contesta. El caso es que él, por su propio auricular, a los 10 segundos que tenía de delay el stream, oye a sí mismo entrando al chat de voz y diciendo ¡Hola! Y se contesta a sí mismo en el chat ahora, actualmente. ¡Hola! Bien, llevamos la primera. Pero claro, esto lleva un delay de 10 minutos. A los 10 minutos, o sea, de 10 segundos. A los 10 segundos se vuelve a oír en el stream su segundo ¡Hola! ¡Hola! Él contestándose ¡Hola! Y él todo escoge y se vuelve a contestar ¡Hola! Vale. Cuando lleva ya como 3 o 4, que yo estoy pensando, me está tomando el pelo y descojonado, dice, oye, sí que entra gente al chat de voz, ¿no? Y yo partido de la puta risa. ¿Qué ha pasado ahora que entra tanta gente? Y el tío se saludó, no es coña, se saludó 4 putas veces a sí mismo. Y yo, pero, Groggy, ¿tienes el stream en directo en el play? Sí. ¿Sabes que te ha saludado a ti mismo ya varias veces? Y él, ¿eh? Me partía de la risa. Ese stream no sé si estará suyo a YouTube, supongo que sí. Pero el cabrón entró y cada vez que se oía en el stream a él saludándose, se autosaludaba. ¡Hola! 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 Vamos, genial. El maldito es que es una joya de persona. De lo mejor. El filtro estricto no voy a poner wall de ningún tipo. Creo que hoy ya habéis cumplido con todos los walls que se me puedan ocurrir. Así que ya directamente, cuando lo tenga, que supongo que lo tendré un par de días, os lo publicaré. Filtro estricto es igual que el intermedio, pero le voy a quitar todas las recetas de otros caos. Le voy a quitar todo lo que sean los cromáticos que caen. Le voy a quitar toda la cornecilla de tier bajo, etc. Presente. Como una idea para el kill stage, ya que hay tantas pestañas, podrían haber unas para dejar los ítems con influencia. Sí, de hecho, Translicar lo he tenido. Esto es tú que duran. Duraban, Los Sender y Shaper duraban. Yo los dejo ahí porque yo no sé craftear, pero alguien que sí. ¿Cómo les puedes dar por eso? Filtro. Un tío muy educado, tal cual. Se vio la peli de... ¿cómo se llamaba? La de... El show de Truman. Y se tiró meses. Que cada vez que entraba, buenos días, y por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero meses, ¿eh? No le digo. Qué joya de persona. No, es un tío majísimo. Conoció a Marna Miller, que por si no sabéis quién es una actriz porno. Se enteró de dónde
donde se enteró, coincidieron un día desayunando en un sitio, y resulta que la tía vivía cerca. Y estuvieron un tiempo coincidiendo, véase que estoy usando comillas, y de vez en cuando pues charlaban. Tío majo. Ha hecho doblajes, tiene trailers de lo diré. De la Guerra de las Galaxias, esta es su voz puesta, el tío era doblador. Y había hecho montajes de El Señor de los Anillos buenísimos, curradísimos. Pero eso no quita lo del hola, hola, hola. Sí, es buenísimo. Es que me encantaría tener ese vídeo por ahí subido. O sea, me encantaría tenerlo localizado porque subido está. Porque es que es... ¿Podrías ponerlo? El sonido ese... De algún drop o algo así. Cuando alguien entre, nos hablamos o algo así. Uy, sería buenísimo. No te acordás que estaban jugando ni nada, ¿no? Sí, estamos jugando a Diablo. Pero igual puede ser la Season 5. Como para encontrarlo. Solo hay como 2 millones de videos. Pero lo podemos poner. Tengo como 2000 videos subidos ahora mismo. Gente de Twitter, estamos buscando esto. Bueno, no, capaz que te lo acuerdas. No falta. Detective Twitter. Detective. Uy, ¿qué momento conté tantas salvas? ¿Conoces la historia de Dark Droid? No. Ni de Droid el Sabio, ni de nada de eso. Le podía poner, en plan coña, se le podía poner ese sonido a los pergaminos. Cuando estás en una mina, igual te caen de golpe 20 pergaminos y empiezan ¡hola! 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 Y nos acordamos un poco de él. Hostia, Nicro, ¿te acuerdas de este voz? Sí. Este año todavía no hemos salido en el... Es igual, es un poco pronto. Nos faltaba uno. Yo esta era la que le congelaba. Le faltaba que el otro empujara. Este año no hemos salido en los highlights. ¿Cuántas veces saliste en la liga pasada? Dos o tres. Con el... con este bicho. Con el hijo de la gran puta de Ícaro. Y alguna del estilo. No sé si salí todavía una más. ¿Qué pasó con la build de mina? ¿No funciona? Sí funciona, pero la mecánica de Herbe sufre muchísimo. Y hoy, como tenía el día moscoso y me iban a meter 13 horas de stream, me he dicho, venga, hoy mismo. Es que... ha visto el futuro. Se ha levantado en plan, estos cabrones. Hoy me huele a que me van a trolear. ¿No vamos a pasar a este 4? Exacto. Nunca, a mí no. Vale, me voy a dejar este nodo de vida y estos nodos de gemas, luego veré si los recoloco. ¿No me habían salido profecías hasta ahora? Ahora no sé cuántas horas llevamos, pero ya estamos en el tosite. Del segundo personaje. Nos va a dar tiempo de llegar a endgame. Yo creo que en unas 3 horitas estaría en endgame. De hecho, seguramente nos dé tiempo incluso de equiparnos al personaje bien. Tengo tiempo de sobra para eso. Vale, dejamos por aquí esto. Tu puta madre, ¿en serio me explotó la cara? Ahí tenemos el frasquete y nos lo ponemos luego. Nivel 70 me hace falta para ponerme las... la, el pedo. Sí, me faltan 18. Es lo peor de toda la puta build. ¿El qué? ¿El pedo? Que tardes tanto en ponerte la mecánica principal. No pasa nada. Cuando tengas un seguidor o una sub, sí. Los últimos niveles, porque es que estabas quedadísimo. Es que la acción es un personaje horrible para levear. Para levear. ¿Hay alguna página donde buscar las cluster? Las cluster son las gemas nuevas, ¿no? Toma. Fue Delirium Cluster Jewels. Ahí que las tienes todas. Los foros están. Y ahí dice todo lo que dan. De hecho, cuando lo abras, ¿vale? Te voy a enseñar. Aquí lo abres, ¿vale? Imagínate que vas a jugar Ciclón. Control F, Ciclón. O, por ejemplo, imagínate que vas a buscar Golems. Control F, Golem. Y aquí te ponen la que te mejora. Imagínate que vas a jugar Zombies o Minions. Y aquí tienes 32 gemas que potencian los minions. Y entonces vas saltando una a otra leyendo. Aquí puedes hacer combos y ver, etcétera. ¿Vale? Que no te vayas a poner a buscar de una en una y leyéndolas todas.
Me. Bendito Groggy, lo echo de menos. Pues aparte de Groggy, quería haber metido también el stream en el que estuve hablando con Chisco. Cuando yo empecé a jugar a Diablo de una forma un poco más seria, digamos, yo me metí en un clan que era el Clan Lápidas, que es el clan en el que todavía sigue estando Groggy. Y ahí había muchos jugadores, entre ellos había un gallego que se llamaba Chisco, que era la cosa más hijoputa de cruces. Me partía de risa con él. Al tío le gustaba mucho jugar hardcore, y en ese momento él jugaba médico brujo, y había una versión de médico brujo muy tocha, que llevaba un yelmo que metía permafear, ¿vale? Metía un fear que duraba 8 segundos y tenía un cooldown de 6 segundos. Te lo ponías en autocasteo y todo, absolutamente todo frente a ti estaba FK. Nada te atacaba, nunca. Bueno, pues él se metía en hardcore con eso. Se metía en mitad de un pack de bichos muy tocho. Los metía a fear. Le decía a la gente de la party que había encontrado un gelatinoso y que corrían a ayudarle. En ese momento los bichos hacían mucho daño. Si no entrabas con cabeza te mataban. Cuando venían, quitaba el fear y los dejaba morir. Pero hay una cosa que no estáis valorando en hardcore, pero hay una cosa que no estáis valorando. Eso a la gente no les costaba el equipo. Les costaba el equipo y el Paragon, porque en ese momento el Paragon no iba anclado a cuenta, iba anclado a personaje. Les hacía perder. De pronto entraba uno con 80 de Paragon, que en ese momento el máximo era 100, como super flipado, madre mía, que soy el puto amo, que tengo una build, que no sé qué. Yo decía, sí, ahora verás. ¡Uy, mira, me ha salido un gelatinoso! ¡Venid, venid, venid! Llegaba el tío, se teletransportaba, pues muerto. Claro, el tío lo flameaba lo más grande. Se cargó a muchos. Estando en chat de voz conmigo, se cargó a muchos. Nos partíamos de risa con ese tío. Con. Porque si te reías de él... Oye, que me ha salido... A tomar por culo. Buenísima gente. Nos contaba unas historias. De las gallegas y de las portuguesas. ¿Recuerdas alguna? Sí, pero no las puedo contar aquí. ¿Alguna mencionable? No, mencionables no. Uf. Quizá en tres horitas. Cuando se le acabe el contenido. Eso me pasa por tabular. Ay, no lo pasamos muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Que no es que ahora no me lo pase muy bien, pero es que entonces era diferente. Jugamos a Diablo 2. Bueno, muchas cosas teorías. Luego doy detalles y me la liáis. ¿Alguien aquí alguna vez ha jugado Winterorb? Yo. ¿Es una build entretenida de juego? No. Es horrible, horrible, horrible. Caminas 8 segundos y te paras 3 a canalizar. Caminas 8 segundos y paras 3 así hasta el infinito. No es que tenga una dificultad, ni tiene dificultad ni tiene nada, y es... Uff. ¿Alguna forma así como de mantener las cargas más tiempo? Sí, con equipos hiper creo que era. Pero es equipo caro. Carísimo, obvio. Y tampoco es que las mantengan mucho, es solo que te reduce el tiempo de canalización. Para que es, canalizas un segundo y medio y caminas 7, canalizas un segundo, pero ese segundo y medio no te lo quita nadie. Y es todo el rato, paro y haces más daño a más cargas tengas. Ergo, sí o sí te tienes que parar y canalizar todas las cargas. Y cada 7 segundos estás recasteándolas. Es... oh. Que sea leve, no va a ser leve, pero gracias. Tenía la idea de jugar Winterorb, que es donde la estoy utilizando como una habilidad de canalizar. Pero mejor no. Es una habilidad de canalizar, para la Liga del Lirion te viene al pelo, pruébate. Mirad el alijo del X, la primera pestañita de leveling. No vi. Y junto con los cambios que hice, me puse Winterorb para poder estar spameando el... Para estar spameando el... ¿Mirrored? La flecha offering y meter elemental equilibrio en todo el mapa. Hasta mañana y creo que descanses, que descanses. Los chances, tío. Ah, hostia, escúchame, alguien estaba dejando un montón antes. Voy a ver si pillo dos, que hace falta para el logro. Ah, pues te dejo ahí. Yo dejo otras dos. He dejado 4. Yo por burlarte. ¡Ah!
Cuando jugabas zombies había una gema que te lanzaba las espadas para lanzar zombies de 3 en 3. No vale para las espadas, sí, vale. No. ¿Cómo que no? Ha sido drop, ha sido muerte. Para castear las piedras de 3 en 3 no vale. El de ese maldice, pero... ¿Con enance? Hombre, ¿para qué? ¿Ahora mismo para castear las estas de 3 en 3? Pero si tienes que castear y estar minuto y medio sin hacer nada. Vale. Buenas noches. No, no te vayas. Buenas noches. ¿No me ibas a hacer el aguante? ¿Yo? ¡Haceme el aguante! Yo te lo hago por la mañana, por las 8 o 9. Venga, que descanses. Chao. ¿Tienes alguna heal buena de Lightning Trap? Sí. Arc Mines. Exclamación, Bill barra baja delirium. Ahí la tienes. Mira, se está yendo un montón de gente. En el 3.10 aún es viable la build de zombies que hiciste. Sí, está un poco nerfeada, pero es viable. Le han bajado el número de zombies y le han bajado un poquito el daño. De aquí no se va nadie. Escúchame, ¿mi portal? Ah, vale, que he sido aquí en la cripta. No, Lili, no. Delirium. Me estaban pidiendo la de Ark. A ver, podemos hacer una cosa para animar esto un poco. Ese suspiro me gusta. ¿Sí? No he dicho nada. No. Dime. No he dicho absolutamente nada. ¿Estás seguro de lo que viene, Nico? Que me apetece mucho escuchar un poco de Avenged Sevenfold. Iba a mejorar la banda sonora, pero es que entonces me lo dejo de subir a YouTube. Puedo poner a lo mejor una hora o dos. Pero si en YouTube tienes 800.000 videos ya. Dices así como con rabia, ¿no? No. Sí, igual no dice lo mismo que te estoy explicando. Si lo estás grabando, no puedes separar la pista de tu voz de la pista de la música de fondo. Lo que no podría separar es ni la del juego ni la vuestra. O sea, podría grabar por una parte el ordenador y por otra parte mi micro. Pero entonces el juego estaría totalmente muteado y vosotros también. Se me iría a mí contestándole a nada. Eso es mejor que no se pueda subir, ¿no? Pero no puedes. ¿Y no puedes meter otra pista de audio para la música? A ver, no tengo una tarjeta gráfica con 6 entradas. Ahora mismo no puedo grabar cada cosa en una pista diferente. Lo único que ahora mismo me permite hacer es grabar por una parte el micro y por otra parte el ordenador. Y el ordenador lleva solapado música, juego, vosotros, todo. Se podría hacer que cada cosa tuviera su pista con una tarjeta de audio de 600 pavos que no tengo. ¿Y la solución? Pues o no lo hago, o si lo hago, es el cacho de stream, no se sube. Rollo, pues gente, durante 3 actos no va a haber música con copyright y esto se va a perder en YouTube, no va a estar. Eso es viable. Entiendo, a vosotros os la pela, total, vosotros ya lo estáis viendo aquí. ¿Le pones una musiquita así de Benny Hill acelerado o algo así, le pones un cartelito? ¿Y cómo le eches algo yo que funcione el Sound Request? No lo he hecho nunca desde que cambié el equipo. Lo tenía. No, bueno, ahora no. Lo tenés que configurar. Voy a habilitarlo con la web. No, si no, lo hacemos fácil. Si no, me vais dejando los links o los nombres de las canciones. Mandarle a habilitar. A ver, vamos a hacer una cosa. Señor que arregla un montón de subs, usted decide. Hasta que llegue a Endgame, con música con copyright y YouTube de esto no huele nada. ¿O qué? ¿Qué FM?
Yo creo que está bien así. O sea, yo creo que hasta... ¿Qué más da si la gente te ha visto levear? Un millón de veces. Esta build es igual hasta que llegues a nivel 70, que es... Vale. Acabarte... Dicho eso, y habiendo llegado a esa conclusión, gente que estáis viendo esto en YouTube, ha sido un placer esas cosas. Un abrazo y me veréis otra vez en Endgame, que seguramente seguirá siendo esta noche, pero será dentro de 2 o 3 horas. Hasta luego.